My friends, soy Andrés O'Neill saludándoles desde Professional Auto Solutions en Bayamón, la casa de Motor Show TV. Y ustedes que siguen mis redes sociales se habrán dado cuenta que durante los últimos meses he estado viajando muchísimo y eso me encanta y me alegra. Y de todos esos viajes he estado buscando material, he estado buscando automóviles interesantes. En otros de los viajes han sido para pruebas de manejo, pero en todos he tenido el ojo pendiente a encontrar unicornios y carros que sean bien espectaculares. Y de uno de esos viajes a la ciudad de Portland, en el estado de Oregon, estuve por allá con mi hijo que se mudó para allá. Y Portland es una ciudad que tiene una cultura de automóviles antiguos tremenda. O sea, en cualquier calle que usted pase en Portland, usted va a ver un automóvil antiguo y va a ver carros bien interesantes. Así que les tengo este reportaje de los carros preciosos y los tremendos unicornios que vi en Portland, Oregon. Vamos a verlo. Saludos desde Portland, Oregon, y ando por acá de vacaciones, pero quiero mostrarles un lugar aquí que la he denominado como la esquina de los mega unicornios. My friends, miren lo que hay aquí. La esquina de los mega unicornios franceses. Miren aquí un Citroën DS, y la cuestión es que todos son Citroën. Aquí hay un Citroën CX, y no es un CX regular, es un CX GTI, lo que significa que este es un modelo que es turbo. Entonces aquí está la grandiosa francesa, el carro que tanto me encanta, tanto que me fascina, el Citroën DS. E inmediatamente detrás, miren esta belleza, una versión de carga del Citroën 2CV. Miren qué cosa bella. Lo había visto en versión de carro, la versión normal. De hecho, hicimos un episodio, uno de los primeros episodios de Motor Show TV fue con un Citroën 2CV, pero nunca lo había visto así, en versión de carga. Y entonces, aquí hay otro carro bien importante de Citroën. Este modelo es el Citroën GS. Miren como siempre lleva la forma de esta fastback característica de Citroën, especialmente de esta época. ¿Por qué es importante este modelo, el GS? My friends, porque de este modelo salió una versión rotativa. Esta no lo es. Este es un modelo regular. Pero en un momento dado salió una versión rotativa. Se llamaba el Citroën GS Birrotor. Que salió malísimo. Que de hecho Citroën tuvo que recogerlos todos. Pero miren, aquí los tienen. Carros bellísimos. Aún eso en el estado en el que se encuentran. Están muy bellos. Aquí la diosa francesa. Están en diferentes estados de deterioro de todos. Les diría que el mejor es el 12B versión de carga. Bellísimos los todos. Este lugar lo había visitado en una ocasión hace ya bastante tiempo. Yo estoy visitando a Portland desde el... wow, como desde el 2006, y ya estos carros estaban en esta esquina. Y en aquel entonces el dueño me contó de ellos y me explicó que él había sido empleado, un ejecutivo de Citroën of North America cuando existía, y entonces él mantuvo estos vehículos. Ya pronto pues entonces se los voy a mostrar en detalle cada uno, pero esto ha sido como que el máximo hallazgo de unicornios acá en Portland, Oregon, que voy a estar viendo más frecuente, y así pues seguiré buscando más de estas bellezas, porque de hecho Portland es una ciudad con una gran cultura automotriz, y hay tantos y tantos carros que prácticamente estoy en un vecindario en el que cada calle se encuentra algo interesante. Pero la mejor de todas es esta esquina de los mega unicornios franceses. Continuamos, my friends. Precisamente, justo en la próxima calle me encontré con otro mega unicornio. Tan raro que no veía uno en casi 20 años. Un Alfa Romeo 164. Es un carro muy importante en la historia de la marca por varias razones. Primero, porque fue el último modelo creado en su totalidad por Alfa Romeo mientras era una automotriz independiente.
antes de que la comprara Fiat. Segundo, fue el primer Alfa Romeo de tracción delantera en ser comercializado en Estados Unidos. Y tercero, porque fue el modelo que marcó la salida de Alfa Romeo del mercado estadounidense y de Puerto Rico. Eso fue en 1995 y Alfa Romeo estuvo fuera hasta que regresó fugazmente, muy brevemente, en el 2008 con el exótico 8C Competizione y luego en el 2015 con el Giulia actual. Este ejemplar está en muy buenas condiciones, con unos interiores excelentes, casi perfectos. Y como muestra de que Alfa Romeo creó la cabina para que fuera de las más tecnológicas de su época, la hizo con una consola central repleta de botones, más un panel de instrumentos que al toque de un botón encendía todas sus luces de avisos simplemente para que se viera bonito. El dueño del Alfa Romeo también tiene esta monstruosa minivan Mitsubishi Delica 4WD. Es básicamente la misma minivan Mitsubishi que tuvimos en Puerto Rico allá para los 80, pero con una suspensión altísima, un rudo sistema 4x4, gomas para todo terreno y aros OZ de rally. Tiene un motor turbo diésel instalado entre los asientos delanteros y por ser de mercado japonés, tiene el guía en el lado derecho. Y perfecto para los campings, los asientos traseros son reconfigurables. Y tal parece que están muy de moda estas minivanes de mercado japonés porque vi varias en Portland, como esta Toyota Hiace. También es de tracción en las cuatro ruedas e incluso a tiempo completo, pero jamás tan ruda y extrema como la Mitsubishi Delica. La vi varias veces durante el viaje. También vi esta diminuta Subaru Sambar. Y esta Toyota Lightace, también con tracción en las cuatro ruedas. Y miren, miren lo que tenía al frente. Un Mazda RX-7 de primera generación. Si lo ve un boricua en Oregón, lo rescata. Y siguiendo la línea de las minivanes japonesas, estaban estas dos Toyota Previa, que sí se mercadearon en Estados Unidos y Puerto Rico. Esta gran curiosidad, una van Ford Falcon. Es más, a que no sabían que existieron vanes con el nombre de Falcon. Vamos más atrás con los vehículos familiares. Esta gran belleza, una Chevrolet Suburban de 1955. Y su versión de carga, la Chevrolet Panel Van. También de carga, esta preciosa Ford P350, tan linda que casi puedo escuchar la campanita de los mantecados. Portland se enorgullece por ser una ciudad rara. Su lema es Keep Portland Weird, que significa mantengan a Portland extraña. Y ese lema se refleja también en algunos de sus carros. Como este Dodge Dart de colores extraños y con el bonete lleno de figuritas muy raras, casi como si fuera un extraño tablero de ajedrez. Y tal parece que Segueta Body Works tiene una sucursal allá porque se nota que le hizo el trabajo para convertirlo en un carro sin techo. También en esa misma onda rara estaba este otro producto de Chrysler, un Plymouth Valiant con pintura tipo hippie. Tenía temáticas diferentes prácticamente en cada panel. Estaba a tan solo una cuadra de los Citroëns y de la casa con la Mitsubishi Delica y el Alfa Romeo 164. Es como les dije, en Portland hay carros interesantes en casi todas las calles. Y otra extraña manifestación automotriz, un autobús double-decker como los de Inglaterra, en pleno Portland. Subaru es la marca rey en los estados del noroeste de Estados Unidos y en Portland hay muchos de ellos y de todas las épocas. Allá vi esta preciosa Subaru Legacy Station Wagon. Una Subaru baja. Y hasta me encontré con un modelo de Subaru que llevaba décadas sin ver y que es la predecesora de la baja. La Subaru Brat. La Brat era una pick-up unibody subcompacta basada en el Subaru Leone. Salió al mercado en dos generaciones desde 1978 hasta el 1987 y en algunos países llegó hasta el 1994. Su nombre, Brat, es el término en inglés que se usa para describir a un niño majadero o travieso, pero en sí es un acrónimo de By Drive Recreational All Terrain Transporter. Todas las Brat tenían tracción en las cuatro ruedas y algunas de la segunda generación eran turbo, como este ejemplar. Típico de Subaru, los motores, turbo y aspirados, eran de cuatro cilindros horizontalmente opuestos, los Boxer Engines.
El hecho de ser una pick-up unibody subcompacta con tracción en las cuatro ruedas ya de por sí es razón suficiente para que la Brat siempre llamara la atención. Pero aún más interesante que su configuración era la pareja de butacas para pasajeros instaladas afuera en la caja de carga y mirando hacia atrás. Era algo de locura. Desafortunadamente, este ejemplar no tenía las suyas. Me hubiera encantado verlas de nuevo. Hablando de pickups, vi otras muy lindas, como esta Toyota de la década de los 70. Esta Nissan de principios de los 80, que era de la época de la transición de la marca Datsun hacia Nissan, que estaba bellísima con su caja larga. Y la pick-up que más me encantó en todo el viaje, esta Land Rover Defender 110, que la veía casi todos los días. También me topé con varios autos olvidados de los 90, como este Ford Contour. Otro Ford, pero esta versión deportiva del Escort y en formato coupé llamado Escort ZX2. Este Chrysler Cirrus, que en Puerto Rico conocíamos como el Chrysler Stratus. Y también de Chrysler, este Dodge Shadow. Un Toyota Prius de primera generación y sí, con todas esas calcomanías, sigue la línea de Keep Portland Weird. Y este Mercury Capri, que era producido por Ford de Australia. Y también otro carro que no veía en décadas, un Audi 80 Cabrio, me encantaban. ¿Quieren otros un poco más antiguos? Pues está este Ford Pinto. Un Pontiac Trans Am con todo y su famoso Screaming Chicken sobre el bonete. Estos dos Jaguar XJ6. Este precioso Mercury Cougar de la década de los 60. Y esta gran belleza italiana, un Alfa Romeo Giulia Spider. Seguimos más hacia atrás a la década de los 50 y estuvo este Chevy de 1955. Y este Pontiac Bonneville de 1958. Pero de todas las decenas de autos interesantes que vi durante mis días en Portland, este fue el más antiguo. Un Buick de 1939. Pues ahí los tuvieron, my friends. Los unicornios y autos más interesantes que vi en Portland, Oregon. O sea, los dije que es una ciudad con tremenda cultura de automóviles antiguos. A ver, ¿cuáles fueron sus favoritos? Pónganlos en los comentarios. Saludos, my friends. Les tengo tremendas noticias. Les presento a MotorShowUsados.com, la mejor plataforma en Puerto Rico para vender autos usados y nuevos. Entras a la página, ¡wow! Y de inmediato sabes cuántos autos tenemos disponibles. MotorShowUsados.com. Ahora sí, my friends, más fácil, rápido y organizado. Todo lo tienes aquí. Cinturón. ¿Esta es la primera vez que usted coge el examen de conducir? No me quite los ojos de la carretera.
Pasaste. ¿Damos otra vueltita? Saludos, my friends. Andrés O'Neill desde el nuevo dealer de Infinity, totalmente remodelado con un diseño muy, muy precioso. Y tengo aquí a Craig Keys. Él es el vicepresidente de Infinity para Las Américas, que nos va a estar contando un poco sobre el mercado mundial de Infinity y también el de Puerto Rico. Craig, welcome to Puerto Rico. Thank you very much. Tell us a little bit about the very small portion of the world that you oversee. Well, as you indicated, I'm the group vice president for Infinity across the Americas, and the Americas covers the entire North American continent, as well as the Caribbean and also Israel. So, wow. Small geography. Yeah, very small geography. How would you compare Puerto Rico's Infinity's market with the regional market, like with other islands of the Caribbean and Central America? Well, Puerto Rico is a fantastic market. It's an amazing market. Great market share as compared to the averages across not only the region, but as well as the United States and Canada. Okay. And so I would say that the market is standard setting. Our partnership with Moto Embar has been phenomenal. They're recognized essentially for almost a century as doing good business in the marketplace. I would also say that when you talk about the multicultural dynamic and the relationship that Puerto Rico has with the U.S., that's something that we continue to explore. All right. Diversity, equity, and inclusion is just super important to me. And so that aspect alone, on top of the business and the market share and the results, are just fantastic. So you would say that Puerto Rico is a very important market for Infinity in this part of the world? I would absolutely say so, yes. Great. We talked a little bit earlier. I had some time to sit down with the leadership team from Moto Embar, and we talked about the relationship between Puerto Rico and Miami and Puerto Rico and New York. And that alone is very important. Wow, that's great to know. Since you oversee such a huge portion of the world about Infinity's markets, which would you say is the most popular Infinity model worldwide? Well, right now, QX60 is essentially 50% of our volume. And so it's a fantastic vehicle for us. And then behind that, the QX50 and QX80 are comparable in terms of volume and share in the marketplace. So QX60 by itself has 50% of the worldwide market? Correct, yeah. Wow, Yeah, QX60 is a fantastic vehicle. We launched it just about 2 years ago. One of the best launches that I've been able to participate in my history with the organization. I've been with our parent company for almost 25 years and now with Infinity, 18 months of that 25. And it's just been a spectacular vehicle from launch to where we are today. Yes, I had the honor to participate of that event in Napa Valley, California. Yeah. It was a great drive, and it's a very good vehicle. Yeah, the product's fantastic. It's special. It's got all the quality and technology that you would expect from Infinity. And beyond that, we're going to take cues from the success of QX60 and the launch and apply it to the future product cadence as well. Wow, that's nice. Yeah. Talking about future models, let's talk a little bit about the electrification of Infinity. I remember testing a prototype from Infinity as way back as 2013 in an event in California called the Nissan 360. And you had a prototype over there. It was an electric coupe, sports coupe. And you know, it's something that the brand has been working on for quite a while. Yeah, well, we've got history with our parent company as well, right? With quite the legacy with the Nissan Leaf. And I think you're referring back to the Q Inspiration model. That's right. What the future of electrification holds for us is quite bright. I think you may have seen last week that we launched a teaser image of our EV sedan. Yes. And there was a commitment that was made essentially 2.5 years ago to invest in our manufacturing facilities in Canton, Mississippi, where we'll build two products for Infinity from that plant. Now, next week at the
Japan Mobility Show, mm-hmm. right? The old Tokyo Motor, Tokyo Motor Show. Yes. Will announce some great things wow. about the future of electrification at Infiniti. I'll be looking forward to that. Yeah, that'll be amazing. These Infiniti vehicles that will be made in Canton, are they the first Infinitis made there? They will be the first Infinitis made there. Right now in the United States, we produce the QX60 in Smyrna, okay. Tennessee. And mm-hmm. so they will be the first Infinitis built in Mississippi. Perfect, that's great. Yeah. Well, thanks for the information. Ya ustedes pueden ver, él nos está explicando que ya para la semana que viene en el antiguo Tokyo Motor Show, van a estar mostrando unos nuevos modelos de Infiniti que están tomando la ruta hacia la electrificación de la marca. Thanks again, Craig. Thank you very much. Continuamos, my friends, con Motor Show TV. Tremendo, my friends, todos esos carros y todos esos unicornios que fui a cazar a Portland, Oregon. En los comentarios pónganme cuáles fueron los más que les gustaron, y se los digo en plural porque estoy seguro que es imposible seleccionar uno nada más, que todos estaban bien interesantes. Así que me escriben cuáles fueron los más que les gustaron. Pues de Portland, Oregon, vamos acá a Puerto Rico, donde estuve probando el nuevo modelo de quinta generación del Toyota Prius. Vamos a verlo. Toyota acaba de rediseñar su campeón en ahorro de gasolina, el Prius. Y este modelo de quinta generación sí que ahorra mucho, hasta 57 millas por galón. Ahorra tanto que con cada tanque lleno, el nuevo Prius puede recorrer más de 500 millas. Y precisamente cuando fui a recoger uno para probarlo, la computadora indicó que el tanque tenía 515 millas para recorrer. Ahorra tanto que es el modelo más eficiente en toda la historia del Prius. Ustedes ya me conocen, me encantan los viajes largos en carro. Así que imagínense, con 515 millas en el tanque, hice eso mismo, irme lejos. El sábado de ese fin de semana fui hasta Humacao con una parada en Gurabo. Y el próximo día, el domingo, sí que le metí millas al Prius. Fui hasta Ponce, Guayanilla, y regresé al área metro atravesando la isla por las alturas de Jayuya por medio de la ruta panorámica. ¿Y cuál fue una de las cosas que más me gustó del Prius? Lo primero que uno nota del nuevo Prius de quinta generación es el diseño. O sea, ahora viene con un diseño bien audaz, bien deportivo, con unas líneas muy preciosas, con una parte trasera ancha. O sea, son unas líneas mucho más deportivas, y les diría que es el primer modelo en toda la larga genealogía del Prius que tiene una apariencia bien, bien deportiva. Un diseño bien lindo, bien deportivo, que lo que evoca o inspira es a la diversión. Y precisamente el nuevo Prius tiene para uno extraerle la mayor diversión posible, y es que tiene unos modos de manejo entre los cuales se encuentra el modo de manejo Sport, que lo que hace es precisamente aprovechar al máximo la potencia del motor y del sistema híbrido, y le da más potencia y unos movimientos más divertidos. ¿Y de cuánto es esa potencia? Pues su motor de gasolina de 4 cilindros y 2.0 litros en conjunto a los motores eléctricos genera 196 caballos de fuerza, y eso lo convierte en el modelo más potente en la historia del Prius. Estamos hablando de un Prius de casi 200 caballos de fuerza. O sea, que tiene el power para respaldar esa nueva apariencia tan deportiva. Y esa combinación de ahorro de gasolina, potencia y el tremendo diseño ya le valieron el premio del carro del año de la revista Motor Trend. Ahora bien, por ser un vehículo híbrido diseñado para economizar gasolina lo más posible, también tiene un modo de manejo eco, que lo que hace ahí es que le da la mayor eficiencia posible al motor y al sistema híbrido para que ahorre gasolina al máximo. Ya les dije que este es el más potente de todos los Prius y el más que economiza. También es el mejor conectado, pues cuenta con Android Auto y Apple CarPlay, además de múltiples conectores de USB más un cargador inalámbrico de teléfonos. En cuanto a seguridad, todos los Prius tienen el conjunto de tecnologías Toyota Safety Sense 3.0, que incluye sistema de precolisión con detector de peatones, cruz control inteligente, control de tracción y estabilidad, asistencia de frenado y un sistema que le da una operación semiautónoma, el Lane Keep Assist. Ya se acabaron mis días con el Prius, la pasé muy muy bien.
siempre que traigo un carro me recuerdo de aquella canción de Menudo de el momento más triste ha llegado. Pues así, cada vez que entrego un vehículo es así, especialmente cuando es un carro que he disfrutado. Y disfruté mucho con el Prius, my friend. Fue mucho lo que lo utilicé. Manejé distancias bien largas. Y justo aquí cuando lo voy a entregar, dice que recorrí 307.3 millas durante todos estos días, desde el viernes hasta hoy lunes, y lo manejé distancias bien largas por todo el sur. Recorrí 307.3 millas y economizó tanto que al tanque todavía le quedan 171 millas, o sea que una vuelta a Puerto Rico son 300, yo le he hecho varias veces, 340, 350 millas más o menos. O sea que con esta distancia, o sea, con todo lo que recorrí, pude haber dado esa vuelta y todavía me quedaría gasolina para seguir corriendo. Pero sí, my friends, ya no hay que darle vueltas completas a Puerto Rico para ver si los carros híbridos ahorran, porque sí, definitivamente ahorran y mucho. Y aquí voy estacionando justo al lado de un buen amigo que estuve probando en estos días, el Toyota Crown. Bueno, my friends, hasta aquí en esta gran prueba de manejo de el Toyota Prius, nuevo modelo de quinta generación. Andrés Oni con ustedes. Keep driving, my friends. Saludos, my friends. Les tengo tremendas noticias. Les presento a MotorShowUsados.com, la mejor plataforma en Puerto Rico para vender autos usados y nuevos. Entras a la página. ¡Wow! Y de inmediato sabes cuántos autos tenemos disponibles. MotorShowUsados.com. Ahora sí, my friends, más fácil, rápido y organizado. Todo lo tienes aquí. Saludos, my friends, soy Andrés O'Neill y estoy en mi tercera prueba del modelo 100% eléctrico de Kia, la EV6. Y me vino muy bien esta tercera prueba porque este es el modelo del cual más preguntas he estado recibiendo en mis redes sociales. Así que para contestarles a todos ustedes esas preguntas, les voy a estar mostrando todos los atributos de la EV6. Viene en tres variantes: EX de tracción trasera, GT Line también de tracción trasera y GT Line All-Wheel Drive con tracción en las cuatro ruedas. Las variantes que tienen tracción trasera tienen el motor eléctrico en el eje trasero, y las que tienen tracción en las cuatro ruedas tienen además un motor también en el eje delantero. Los niveles de potencia van desde 225 caballos de fuerza hasta 320. Una de las preguntas más frecuentes fue cuántas millas se puede recorrer en una EV6. Pues de acuerdo al modelo, los alcances de recorrido varían desde 252 millas hasta 310. Y esto varía dependiendo del nivel de potencia y la cantidad de motores y si hay tracción en las cuatro ruedas o solo en las traseras. O sea que la EV6 tiene variantes para quienes buscan mucho power, aunque con un alcance menor, y versiones para los que no requieren un caballaje tan alto, pero quieren recorrer más millas. Aún así, hay maneras de aumentar el alcance de recorrido y rendir las millas con prácticas tan simples como utilizar el modo de manejo Eco en vez del Sport, regular la fuerza del acondicionador de aire y utilizar el sistema de frenado regenerativo que transfiere energía de los frenos a la batería. Y por supuesto, cogiéndolo suave con el pedal del acelerador. Y de paso, la compra de la EV6 ya incluye un descuento de $500 para dos tipos de cargadores para el hogar tipo 2. Otro detalle sumamente interesante de la Kia EV6 es que su batería sirve para energizar los enseres del hogar directamente desde el vehículo. O sea, no estamos hablando de enseres pequeñitos como una laptop o un abanico. Este vehículo puede energizar enseres grandes como una nevera por muchas horas. O sea que esto es tremenda ayuda durante un apagón. Otra pregunta que me hicieron mucho es si la garantía de 10 años y 100.000 millas que tienen todos los Kias aplica a la EV6. Pues la contestación es sí. La garantía cubre todos los aspectos del vehículo y todos los componentes del sistema eléctrico.
Y además tiene asistencia en la carretera y todos los componentes de tecnología avanzada de seguridad que tiene el sistema Kia DriveWise. Todos están presentes en la Kia EV6. Y hablando de la batería, ella es un rectángulo plano bien grande que está instalado en la parte de abajo del vehículo. Y con un centro de gravedad tan bajo, automáticamente mejora la estabilidad del vehículo y le da un manejo mucho más divertido y sobre todo más seguro. Y otro factor que explica por qué esta cabina es tan amplia es porque la distancia entre ejes de la Kia EV6 es idéntico al de la Kia Telluride, que es un vehículo mucho más amplio. Ok, ya se habrán dado cuenta que la Kia EV6 es un vehículo sumamente interesante, pero adivinen que también interesante es la manera de comprarla, y hay dos formas de hacerlo. Una es la tradicional, a través de un concesionario autorizado de Kia. La otra es a través de la página kiaevpr.com, y ahí pueden ustedes separar el vehículo antes de comprarlo. Bueno, my friends, continúo entonces con mi tercera prueba de la Kia EV6. Los invito a que pasen por mi canal de YouTube y busquen los videos de las primeras dos pruebas, que ahí hay muchos, muchos detalles que no he incluido en este video, como por ejemplo un análisis del tremendo diseño exterior e interior que tiene la Kia EV6. My friends, nos vemos en la próxima. My friends, así concluye otro episodio más de Motor Show TV. Otro con cobertura internacional, y en los próximos episodios también. O sea, fueron muchos viajes y fue mucho el material que traje, y lo van a estar viendo en los próximos episodios. Recuerden, my friends, que los viernes es el día grande de Motor Show TV. ¿Por qué? Pues porque a la 1:55 de la tarde estoy en vivo en Radio Isla 1320 AM. Una hora en vivo hablándoles de automóviles. Y luego, a las 8 de la noche, estoy en Teleisla Canal 7 con episodios más largos de Motor Show TV. Y los demás días, en cualquier momento, ahora mismo, me pueden conseguir en mis redes sociales, Facebook, Instagram y en el canal de YouTube. Siempre hay material nuevo con el que se pueden educar y conocer más del mundo de los automóviles. My friends, nos vemos en todo momento.